Confidencias con Silvia Congost. Los seres humanos creamos apegos con los demás y con las cosas que poseemos, con aquello que construimos y que acumulamos. Crear apego significa establecer un vínculo emocional con algo. Sientes que lo amas, que te hace feliz, que te pertenece o, en el peor de los casos, que lo necesitas. Y eso, nos guste o no, nos pasa a todos. No nos puede pasar con un ser querido, con un animal, con un trabajo, con un estatus económico o con el éxito o con un bolso. Nos puede pasar con todo. Perdón. Por supuesto, hay grados y niveles de apego distintos, por lo que, en función de la importancia que tenga esto para nosotros, sufriremos más o menos si la vida nos lo quita de un zarpazo. ¿Qué te parecería vivir pensando cada día que eso que tienes o eso que estás viviendo en este momento, esa comida, ese paisaje, esa conversación, la compañía de esa persona, esa experiencia, puede que no vuelvas a vivirlo nunca más? Que puede que no vuelvas a hacerlo nunca más. Igual ahora piensas que no podrías vivir así, pensando en que puedes perder cualquier cosa en cualquier momento, y es cierto, vivirías con angustia y con un miedo constante al peligro o a la pérdida. Pero hay otra forma de hacer lo mismo. Se trata de entender la vida. Que todo nace y luego muere. Que la vida es como el agua del mar que se acerca a la orilla y cuando llega su momento retrocede de nuevo para volver a su origen, a la fuente, allí de donde procede. Muy buenas a todos. Con este cachito de personas tóxicas empezamos este capítulo de Confidencias de hoy. El capítulo número, atención, 39. Ya van 39 semanas desde que empezamos con esta aventura. Os estaba leyendo por aquí y veía que alguno de vosotros me decía que solo con estos programas ya siente que se está sanándote, que se está sanando, que ya ayudo. No sabéis la alegría que me da y lo feliz que me hace cuando leo este tipo de comentarios, porque bueno, empezamos con esta idea, con este proyecto hace un tiempo ya, para buscando nuevas formas de ayudar, de poder tratar de aportar respuestas a otras personas que por lejanía, por situación económica, por lo que sea, no podéis acceder a una ayuda. Y aunque sea de una forma pues un poco más distante e indirecta, pero que yo os la pudiera dar también, ¿no? Inspirados por el programa que se hacía aquí, el consultorio de Elena Francis, en una época en la que había mucho machismo y se controlaba a la mujer y se le destruía la autoestima por completo, pues quise darle ese nuevo enfoque a este tipo de situaciones, de problemas que tenemos en las relaciones de pareja para poder aportar esta respuesta clara, realista, madura, consciente, que desde mi punto de vista y mi experiencia creo que es la que necesitáis en algunos casos. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos todo el equipo porque recibimos decenas y decenas y decenas de mensajes de voz. Ya sabéis que se trata de enviar audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongos.com. Recibimos muchísimos y os estamos muy agradecidos porque evidentemente sin vuestras aportaciones, consultas, sin vuestros audios no podríamos hacer este programa, ¿no? Podríamos inventarnos algunos casos pero no nos daría para más, pero en cualquier caso el problema es que tenemos que ver cuáles elegimos porque todos son muy interesantes y nos apetece compartirlos todos, pero bueno, poco a poco seguramente lo podremos ir haciendo. De momento el programa va a seguir y que sepáis que vosotros estáis contentos y estáis agradecidos y que sepáis que yo también, viendo el recibimiento, viendo la acogida, cómo os ayuda. O sea que sigo leyendo y mensajes vuestros que compartís también lo mismo y de verdad que muchísimas gracias.
Bueno, como veis por el contexto, ya vuelvo a estar en casa, en Madrid. Llegamos el lunes de Quito. He visto también algún mensaje por aquí de alguna personita que estuvo allí en el evento. Me visteis ya, me imagino, en redes. Fue una experiencia maravillosa poder llevar Objetivo a Marte a otro país, a Latinoamérica concretamente. Vamos, era un sueño que tenía y estoy muy feliz de haberlo realizado. Aparte hicimos sold out, el público se entregó muchísimo. Bueno, lo viví como algo absolutamente inolvidable. Y ahora pues estoy ya con muchísimas, muchísimas ganas de que llegue el 1 y el 2 de octubre, porque ya sabéis que retomamos aquí en el 1 en Barcelona y el 2 en Madrid. Si estáis por aquí, por favor, no os lo perdáis, porque pronto vamos a dejar de hacerlo. Seguramente vendrán cosas nuevas, pero tenéis que aprovechar y vivir esta experiencia, que aparte es una experiencia que se renueva en cada edición y es un evento único, que creo que vale la pena vivirlo al menos una vez. Bueno, sí, os estoy leyendo aquí los que vinisteis a Quito, de verdad que fue para mí también algo absolutamente inolvidable. Estoy muy contenta de poder realizar esos eventos porque poder hacer como lo que hacemos aquí en Confidencias o en otros espacios cuando hago conferencias y se abre el espacio de debate después de compartir, es que yo siempre quiero incluir en todo lo que hago esa parte, ya lo sabéis, ya sea una presentación de un libro, una conferencia en un sitio que me han contratado o donde sea, encima del escenario, es una parte que siempre me gusta mucho y poderla vivir cara a cara, teniéndoos delante, sintiendo vuestra energía, que estéis vosotros ahí cerca, pues es algo que para mí es absolutamente incomparable. Veo por aquí que me preguntáis por Colombia y a lo mejor algún país más, que sepáis que ya estamos organizando y en principio nos vamos a ver en marzo de nuevo en Ecuador y vamos a hacer Lima y Bogotá. Ahí lo lanzo. Tenemos que cerrar fechas y demás, pero esta es la idea, o sea que estad muy atentos si estáis o tenéis posibilidad de desplazaros a una de estas ciudades. Y en Ecuador iremos a Guayaquil también, que lo sepáis. Bueno, y dicho esto, creo que ya va siendo hora de empezar con la primera confidencia de hoy. Vamos allá. Buenas tardes, gracias por atenderme. Estoy saliendo con un hombre desde hace 3 meses y medio y me dice frases como: tienes una raya blanca en el pelo, son canas, ¿no? Y yo lo miro y le contesto. Estábamos en la calle, no me caí, pero me torcí un poco el tobillo, no fue nada importante, y me dice: estás torpe, ¿eh? Luego estábamos en una exposición viendo unos carteles y leyendo yo, y me dice: eres lenta, ¿eh? Mis amigas me dicen: no es que lo diga para machacarte, es que es un hombre muy básico. Bueno, no sé si esto es motivo para dejarle o no. A mí no me hace sentir bien y creo que merezco bastante más que esto. El perfil del hombre no es malo. En otros aspectos, pues es un buen perfil. Ya me diréis. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Vamos a ver, me ha gustado muchísimo esta confidencia. Sé, imagino, que lo estás pasando muy mal, la persona que nos ha enviado este audio o cualquiera que esté viviendo algo parecido. Realmente, bueno, será que no lo hace con mala intención, que es muy básico o que es, no sé cómo lo ha dicho, pero independientemente de lo que te digan tus amigas, lo que tienes que ver es si esa forma de hablarte te sienta bien o te sienta mal. Desde mi punto de vista, esa es una forma muy sutil de tratar mal, ¿no? Porque estar al lado de una persona que te va echando esas pullitas de vez en cuando, ¿no? Pam, eres un poco tonta, ¿no? Pam, eres un poco lenta, ¿no? Pam, eso se te da muy mal, ¿no? Pam, eres un poco torpe, ¿no? Pam, eso, así gota a gota, puede llegar a hacer más daño que te den un insulto de repente con todo el peso que se tenga y ya, y no te lo digan nunca más. Eso es mucho peor, es una forma sutil de maltrato. Ya sea consciente, hecho con plena consciencia o no, pero no deberías tolerar esto. Luego, entonces,
Cuando ocurren estas cosas, fíjate que no estamos hablando de que, bueno, que salimos a la calle y no me agarre de la mano y para mí es muy importante, tal, se lo digo, no se lo digo. No estamos hablando de una conducta así, de una costumbre, de algo. No, no. Cuidado porque estamos hablando de algo muy grave. Estamos hablando de maltrato. Si tiene conciencia o no tiene conciencia, es que al final tú eres quien tiene que valorar si es importante o no esto. Porque en caso de que tú creas que no es consciente de que te está maltratando, porque cuidado, vamos a llamarlo por su nombre. Cuando te dice eres un poco torpe, eres un poco lenta, eres un poco tonta, eres un poco esto, eres un poco lo otro, te sientes bien tratada, te sientes admirada, te sientes apoyada, te hace sentir bien, te hace sentir adecuada, perfecta como eres o no, o al contrario, no, por lo que veo te está destruyendo la autoestima. Por lo tanto, aquí podríamos entrar en se lo digo o para que lo vea, para que tome conciencia, pero para mí tener que decir ciertas cosas en determinados temas como este es adoptar la labor de educar a tu pareja, ¿no? Si tú le tienes que decir a tu pareja, si tú eres quien le tiene que enseñar que no te puede decir que eres tonta, que eres torpe, que eres lenta o que eres lo que sea, bueno, tú puedes decidir hacerlo si te nace y si lo sientes como algo natural y que te apetece, pero insisto, desde mi punto de vista, tú deberías elegir una persona que ya sea consciente de que determinadas de estas cosas pues te dañan y no las debería decir. Pero puedes probar, si todo el resto de su manera de ser te compensa y te gusta, bueno, puedes probar a ver qué ocurre. Evidentemente, yo primero, un día, cuando te moleste algo, puedes probar y decírselo. Oye, mira, perdona, me molesta que me digas que soy tonta, que soy coja, que soy lenta, que soy no sé qué, que soy no sé cuánto, ¿no? Pon atención y a ver qué ocurre, a ver cómo reacciona, ¿no? Porque puede reaccionar riéndose, ah, esto es una chorrada, lo cual, mala señal, mala reacción, no pinta bien. Puede reaccionar poniéndose como encima la defensiva, no, a ver, que tienes la piel muy fina, a ver si la señorita se va a enfadar ahora por esto, peor aún. O puede reaccionar afectado, es decir, diciéndote, ostras, pues perdona, no me había dado cuenta, lo siento. Solamente si lo ves en esa tercera tesitura que le afecta realmente, te está demostrando que le importa tu dolor y que le duele mucho, aunque no se haya dado cuenta o él no le dé ninguna importancia, que le duele mucho haber creado ese malestar en ti. Solo en este tercer caso, si decides decírselo, tendrás habrá un buen pronóstico de que a lo mejor la situación pueda mejorar. Si no, largo y lo antes posible. Vamos, bien lejos. Hola, buenas tardes. Mi consulta es sobre una relación tóxica en la que vivo hace varios años. Es el padre de mi hijo. Y entonces, a raíz de esta relación de constantes maltrato psicológico, vamos a resumirlo porque es todo desvalorizar todo lo que hago y en general, para no extenderme. Entonces, esto me ha generado una ansiedad constante. Vivo con ataques de ansiedad y pánico e intento vivir de esta manera, pero es muy difícil. Y esto me lleva a que mis trabajos, pues al final, no me duren, no consigo tener un trabajo estable mucho tiempo, por lo que me culpa también de esto y al no tener un nivel económico suficiente tampoco puedo dar ningún paso, al menos eso yo creo. Entonces estoy viviendo en una espiral constante de esa situación y me gustaría algún consejo. Gracias. Gracias. Me ha gustado ese matiz de tampoco puedo dar ningún paso o eso yo creo. Ese matiz me ha gustado porque se abre a la opción de tal vez sí que puedo hacer algo, ¿no? Y no soy consciente de ello o no sé cómo hacerlo. Vamos a ver, te has encontrado muchos años en una relación de maltrato psicológico que defines, para resumir, en la que te han desvalorizado siempre y también incluso te culpan por ahora que te encuentras mal, que pierdes el trabajo, etc. Yo lo que te diría es que primero te preguntes, antes de estar con él, ¿ya tenías esos problemas de ansiedad? ¿Ya tenías esos problemas, esos ataques de pánico, esos síntomas que sientes que tienes ahora, que has tomado conciencia de lo que te ocurre a su lado? ¿Ya te pasaba antes o te pasa desde que estás con él? Porque esto es muy importante.
¿Para qué es importante? Es importante para ver que tú antes, si no tenías estos problemas, significa que estos problemas los tienes porque estás con él. Entonces, eso significa que si dejas de estar con él, estos problemas van a desaparecer, porque tú, por ti misma, no tienes ninguna anomalía, ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo. Tu problema es el maltrato y las consecuencias que el maltrato ha creado en ti, igual que crea en cualquier otra persona, aguantar estas humillaciones, desvalorizaciones, etcétera, durante tantos años. Eso tiene unas consecuencias que siempre se acaban haciendo visibles. Entonces, yo te recomiendo muchísimo, encarecidamente, que hagas un proceso para fortalecer tu autoestima, que hagas un proceso para recordar tu valía, para tomar conciencia de todo lo que eres capaz, porque sí, te lo confirmo, eres capaz de sobrellevar todo este sufrimiento saliendo de esta situación y construyendo una nueva realidad para ti. Eres capaz de encontrar un trabajo una vez salgas de la relación, esto sí, y mantenerte en él, en un trabajo en el que estés a gusto, que estés bien y que no lo tengas que dejar. Eres totalmente capaz, porque tu problema, insisto, es él y es mantenerte al lado de alguien que te está destruyendo. ¿Ves? Así no podrás volver a levantar cabeza. Entonces te recomiendo un proceso para fortalecer la autoestima y que al ir fortaleciendo la autoestima, poco a poco que te vayas alejando de él. A lo mejor necesitarás ayuda de alguien, de un familiar, un amigo, alguna persona, mientras tanto, pero insisto, tu problema son las consecuencias del maltrato psicológico, no que tú no seas capaz de reconstruirte. Me ha hecho mucha gracia un comentario que he leído por aquí de Tamara que decía: a mí me dice que soy torpe y yo le digo sí, soy torpe por encontrarte a ti en el camino. Me ha hecho mucha gracia. Vale más tomárselo con alegría, porque bueno, ya sabemos que estos casos, sobre todo, lo importante es no caer en el victimismo. Ya lo sabéis, soy una obsesa antivíctimas. Pero es que lo peor que podemos hacer es caer en la víctima y es en lo que más debemos centrarnos y lo que más debemos tratar de evitar. Sobre todo, muy importante, no caer en la víctima. Acordaros. Hola Silvia, gracias por escucharme. Te cuento mi caso. Soy un chico de 35 años, tenía una relación con una chica los últimos 6 años conviviendo juntos y todo iba perfecto. Nos queríamos, salíamos con amigos, íbamos de vacaciones. Y en la convivencia no había problemas. Este último año lo hemos pasado preparando nuestra boda, con mucho esfuerzo e ilusión. Pero a 2 meses de la boda, ella me pide un tiempo y me deja, alegando que no está bien, que está agobiada y demás excusas sin fundamento. Tras 2 semanas de estar yo suplicándole de arreglar las cosas, ella me confiesa que hay otra persona. La boda se anula y ya ella hace vida de pareja como si llevara toda la vida con la otra persona. Yo me he quedado hundido, traicionado, sin dignidad ni valor ninguno, al haberme cambiado por otro y sumido en una depresión que no sé cómo voy a salir de ella. La he hecho muchísimo de menos y no sé salir de esta situación. Bueno, muchas gracias. Fijaros, 6 años conviviendo con su pareja, preparando la boda, y al poco tiempo de llegar al día de la boda, ella le deja y le dice que no lo tiene claro, que necesita tiempo, y luego se entera de que está con otra persona y una vez se lo comparte, se lo dice, pues ya empieza a vivir con él y hace vida de relación de pareja estable y comprometida con este otro chico. Entonces él dice que no logra levantar cabeza, que no puede pasar página, etc. Cuando hay alguien que no está bien en una relación, muchas veces si decidimos llevar a cabo un compromiso que nos comprometa de otra forma, más a largo término, etc., cuando se va acercando el momento de dar ese paso, uno, ese que no está bien, muchas veces se echa atrás, ¿no? Y es lo que le ha pasado a ella. Se ha acercado el día de la boda y te pide tiempo. Es como, me retiro. Claro, ¿esto tú cómo te lo tomas? Ah, no, qué pobre, que está mal. Ya sabéis que pienso y que comparto siempre, y si no lo sabéis podéis buscar millones de vídeos en mi canal de YouTube mismo, los encontraréis, de cuando te piden tiempo. Quien pide tiempo pide cortar la relación, nada más. O sea, quien tiene
ganas, pudiendo estar contigo, de quedarse sin ti, de estar sin ti, de apartarte del tablero de juego, es porque no quiere estar contigo. Esto es clarísimo. Pero claro, a quien le piden tiempo, pues siempre prefiere autoengañarse, pensar que tiene problemas, que ya se le pasará, porque claro, no te entra en la cabeza que todo de repente puede acabar cuando tú no te esperabas nada. Otra cosa es que hubiera señales de que esta persona no estaba bien, porque por lo general, yo creo, hay algunos en los que no, pero en la mayoría de casos hay señales. Lo que pasa es que a veces no, bueno, estamos en nuestras cosas, tal, no miramos suficiente a la otra persona y no las percibimos o no las queremos ver. Pero a verlas a ellas, en la mayoría de casos. Hay otros que, vale, es más imperceptible. Pero aquí lo que le ha pasado a ella es que se ha enamorado de esta otra persona, sea antes o después de dejarte, o a lo mejor esta persona apareció porque ella no estaba bien y al enamorarse, pues ese enamoramiento ha hecho que tenga la fuerza como para romper con toda esta historia que tenía contigo. Esto pasa muchas veces también. Eso no significa que con él pues ya vaya a ser feliz el resto de su vida, porque igual la única función es la de apartarla de ti. Pero eso no debería servirte a ti para tener esperanzas o no tenerlas, de que será una cosa pasajera, que luego ya volverá conmigo. O sea, no puede ser que tú caigas en una depresión porque la persona que tenías al lado ya no quiere estar más contigo. No puede ser que caigas en una depresión por esto, porque alguien no te quiera. No puede ser. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, pues ya sabéis que siempre estoy dando vueltas al mismo tema. Esto nos pasa porque tenemos una idea del amor infantil y mal entendida. Tenemos una idea del amor en la que damos por sentado que cuando estoy con alguien, pues ya estoy con esa persona hasta el final. Y si encima, imagínate, si encima pues estamos supuestamente, porque ya a la vista está que a efectos prácticos no, pero si estamos supuestamente de acuerdo en dar pasos más adelante hacia comprometernos, etcétera, etcétera, pues imagínate lo seguros que estamos. Pero si es que decidir comprometernos en un compromiso de matrimonio ya es la primera señal, y lo siento si no os gusta esto, pero es la primera señal de que no entendemos el amor de forma madura, porque comprometerte para siempre es que tú no sabes lo que vas a sentir el día de mañana, ¿no? Pero bueno, si nos hace ilusión y mira, es nuestro siguiente proyecto en común, pues yo tampoco tengo nada en contra. Pero no nos lo tomemos como una garantía de que esta relación ya va a funcionar siempre. Porque fíjate, se puede acabar antes, durante o después. Igual que en cualquier momento de la relación de aquellos que no se casan para toda la vida. Las relaciones, por favor, vamos a meternos esto en la cabeza, pueden acabar en cualquier momento. Todas las relaciones del mundo pueden acabar en cualquier momento. Porque una de las dos personas no quiera seguir ahí. Y no podemos tener ninguna pareja garantizada, nunca jamás de la vida. Aunque hoy le preguntéis a vuestra pareja, ¿tú me amas? Y te diga, sí, más que a nada en el mundo. Sí, pero también puede dejar de amarte esa pareja que te está diciendo con toda la sinceridad que te ama más que a nadie en el mundo. También puede dejar de amarte. Y la persona que te diga, te voy a amar hasta el último de mis días, te está mintiendo porque no tiene ni puñetera idea de lo que va a sentir mañana. Y esto, a quien le guste, bien, a quien le sirva para despertar y vivir el amor de una forma madura, genial, y a quien no, pues lo siento, seguirá sufriendo, se seguirá dando golpes y seguirá deprimiendo cuando alguien deje de amarle. A ver, una cosa es que una persona que vive una ruptura como la que vive este chico que nos ha compartido la confidencia y al que le agradezco mucho que lo haya compartido porque sé que lo está pasando muy mal, una cosa es que esta persona sufra, evidentemente, porque tienes que transitar un duelo. El duelo es ese trozo de camino que debemos hacer hasta desprendernos ya de esa historia y volver a mirar hacia adelante. Hay un trozo en el que es doloroso, porque vives esa ausencia, ¿no? Hablábamos al inicio de los apegos que creamos con personas y con cosas. Cuando te arrebatan eso que tú ya creías tuyo, lo pasas mal, porque estás acostumbrado, porque tienes unos recuerdos, porque tienes unas rutinas, unas costumbres. Y tener que cortar con todo eso porque alguien te lo arrebata, pues es doloroso. Claro que es doloroso y se pasa mal. Pero tienes que permitirte tus días para llorar, para patalear, para encerrarte en ti mismo y abrazarte. Pero poco a poco tienes que ir dejando entrar la idea en tu mente de que no pasa nada.
de que tu vida continúa, de que la vida precisamente ha querido que vivieras esta experiencia porque no lo estabas enfocando bien. Y a la vista está con las consecuencias que te están ocurriendo, con cómo te estás sintiendo. No lo tienes bien entendido, no lo tienes bien enfocado y tienes que hacer un aprendizaje de esta experiencia. O sea que aprovecha esta oportunidad para aprender, aprovecha esta oportunidad para cambiar y que así en las siguientes relaciones no crees ese apego que en caso de que se acaben, cosa que insisto nos puede pasar a todos en cualquier momento, pues te destruyan de esa forma. No puede ser. Y con esto, cuidado, no estoy diciendo que sea un antiamor, ni que no debamos comprometernos, no queramos tener relaciones, porque yo soy la primera defensora del amor y las relaciones. Yo creo que debemos aprender a estar bien solos, es muy importante, porque los que no sabemos estar bien solos somos los que después creamos relaciones de pareja tóxicas y sufrimos de forma desmedida, como estos casos. Entonces es muy importante, pero yo creo que tampoco cerrarnos al amor, que las relaciones y el amor es algo maravilloso, pero debemos tenerlo muy, muy claro. Vamos a seguir. Bueno, ya veo aquí los mensajes. Luego los miraré con calma. Hola Silvia, mira, desde que tuve mi relación con el psicópata narcisista, que ya finalizó hace más de 3 años, o por lo menos 3, tengo un problema que cuando empiezo a relacionarme con algún chico o algo, a hablar, en el momento que veo que tiene algún interés, o sea, que ya intenta acercarse a mí, tiendo a, como a alejarme, como que, es como si me diera miedo y ya quiero cortar el trato del tirón, o sea, no doy pie a más nada que conversaciones y poco más, o sea, conversaciones, es que no doy pie a más nada. En el momento que ya quieren ir más allá o lo que sea, aunque a mí en su, al principio me haya gustado el chico, pues como que lo rechazo, no dejo que haya más nada. ¿Tú me puedes decir que, a qué se debe y qué puedo hacer para poder tener una vida normal y algún día rehacer mi vida? Gracias, un saludo y muchas gracias por todo. A ver, me hace gracia este comentario de cómo hacerlo para poder tener una vida normal. Que yo sepa, una vida puede ser totalmente normal estando sin pareja. Esto, punto número uno. Es decir, el hecho de que te alejes cuando vas conociendo más a alguien y ves que quiere algo más y que te vuelvas a tu zona de seguridad en la que estás sola, no me parece que no sea tener una vida normal. O sea, esto puede ser totalmente normal. Ahora, y aparte, o sea, dicho esto, puede ser que tú tengas alguna herida, ¿cierto?, que hace que tú no puedas acabar de implicarte y que cuando notas que hay algún sentimiento, etcétera, que ya tengas miedo a sufrir, porque no olvidemos que has vivido un trauma. Ha sido una situación traumática para ti y que los traumas a veces dejan unas heridas que hacen que cuando vives algo parecido o algo que te conecta con que podría ser parecido, se encienden todas las alarmas y uno se cierra por completo. Entonces, podría ser eso, que te haya quedado alguna herida y en cuyo caso te recomiendo, si crees que puede ser, que pidas ayuda psicológica. Hay una terapia que a veces lo hemos comentado, el EMDR, que ayuda mucho con las situaciones de traumas en muy pocas sesiones. Nosotros en mi equipo tenemos algunas psicólogas que lo trabajan muy bien y si es que hay un trauma con esto, podemos ayudarte nosotros o otros profesionales que también lo trabajen. Pero tienes que averiguar si se trata de esto, de algunas consecuencias de este tipo, o si a lo mejor es que no te estás permitiendo quedarte sola un tiempo más y sin tener que estar conociendo gente constantemente, porque habría que ver qué es lo que pasa aquí, porque podrían ser las dos cosas. A ver, veo comentarios por aquí. Silvia no lo dice como si no fuera empática por su depresión, sino de hacernos entender que nuestra valía, que nuestro amor por nosotros, no lo debemos dejar en manos de nadie. Es difícil, sí, pero nuestra felicidad no depende de nadie. Vale, bueno,
Pues muchas gracias por la aclaración. Si es que hay alguien que ha entendido que no soy empática con que esta persona esté deprimida o, peor, que esté sufriendo una depresión debido a esta ruptura, pues es que no habéis entendido nada del mensaje. Gracias, Josenik, por aclararlo, porque creo que está bastante claro. Ya os lo he dicho, nosotros podemos sufrir un proceso depresivo debido a una ruptura, pero hay un tiempo para cada cosa y lo que no podemos hacer es que, o sea, cuando una persona tiene una depresión porque la persona con la que estaba conviviendo le ha dejado, o sea, ya no te digo que estás deprimido, no, que tienes una depresión diagnosticada, si es que este es el caso, significa que esa persona ha quedado atrapada en dar vueltas constantemente a lo mismo. Y esto es lo que está dañando a esa persona. Ahora no sé si este chico Raúl es el que me ha enviado el mensaje, porque estoy viendo mensajes. Yo intento alejarme de la que era mi novia, pero ella no para, o bien de perseguirme. No, entiendo que es otro, que es otra persona. Bueno, es que como aquí vais comentando vuestras historias paralelas, yo ya me pierdo. Sigo con el siguiente. Hola Silvia, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldana. Bueno, yo sufro dependencia emocional y más dimorfofobia. Tuve 11 años al lado del padre de mi hijo cuando, con idas y vueltas, una inestabilidad de parte de él, de dejarme, de quererme. Y bueno, yo dependía mucho de él. Después quedó embarazada en una separación. Tuvimos al nene y tuve mucha violencia de parte de él, psicológica, a veces agresiva también, y decidí irme a lo de mi mamá con mi hijo y a partir de ahí sufrió una depresión importante. No pude estar sin un hombre, en la búsqueda constante de un otro que me aceptara. Los rechazos siempre son... recaigo emocionalmente, busco personas muy parecidas al padre de mi hijo y ahora estoy en un momento en que tengo miedo de estar con alguien. Bueno, muchas gracias. Fijaros que hay muchos temas que son muy parecidos. Esta persona vivió violencia psicológica y física, se fue ya de esa relación, pero no deja de buscar otras parejas. Dice que atrae perfiles muy parecidos. Claro, ¿por qué? ¿Qué significa que sigas atrayendo perfiles parecidos? Significa que no estás aprendiendo nada de lo que tienes que aprender. O sea, no estás aprendiendo lo importante, lo que necesitas de esta experiencia que acabas de vivir. O sea, tú sufriste maltrato, lograste irte, pero sin hacer un trabajo para entender qué te había pasado, por qué te había pasado, cuáles eran las señales que te indicaban ya desde un principio que esa persona era tóxica para ti, era un perfil muy dañino, muy destructivo, de gran maltrato. Y si tú no sabes identificar nada de todo esto y a ti te atraen estos perfiles por una serie de historias que tú has vivido, de cosas que tú llevas en tu mochila emocional, que no sabes identificar tampoco, de las que no eres consciente, seguirás repitiendo una y otra vez lo mismo, porque la vida lo que quiere es que tú aprendas la lección, entonces te sigue dando oportunidades, solo aprendemos con la experiencia. Entonces, solo vas a poder cambiar esa dinámica si te detienes, paras de buscar gente, paras de buscar hombres, de implicarte en relaciones y haces un trabajo en ti. Pides ayuda psicológica para entender de dónde vienes, por qué te atraen estos perfiles, por qué permites lo que permites y dónde debes poner los límites. Pero para esto tienes que hacer un proceso de crecimiento personal, es muy importante. Y los crecimientos los procesos de crecimiento personal los podéis hacer, evidentemente, yendo a terapia con un experto, pero a lo mejor no todos podéis permitíroslo. Yo por eso comparto constantemente tanto material gratuito como este, para intentar ayudaros, pero a veces evidentemente esto es una cápsula, o sea, hay personas a las que les ayudará a despertar y les moverá y les tocará algo que les hará ponerse en marcha y hay otras que necesitarán más, pero ese más pues también puede ser
leer un libro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 libros publicados y todos estos libros están destinados a ayudaros a poder hacer vuestros procesos, a aportar luz, a aportar entendimiento, a la autorreflexión, al autoanálisis, para producir ese despertar, que es lo que hace que empecemos a ponernos en marcha, dan herramientas, etc. Entonces, hay de autoestima, de dependencia emocional, de diferentes tipos de relaciones que son tóxicas, de cómo aprender a estar sin pareja cuando estás sin pareja o aunque estés con pareja, cómo llevarte bien contigo. Y ahora el de personas tóxicas, para poder identificarlas también y saber qué hacer con estos perfiles narcisistas. O sea, tengo muchos libros y me diréis, ¿tampoco puedo pagar un libro? Bueno, pues están en las bibliotecas de la mayoría de ciudades de España y de países de habla hispana. O sea, ahora mis libros están, muchos de ellos, no todos, pero muchos, ahora en Ecuador estaban todos en la librería Mr. Books, sé que están también en Colombia, en México ya hay dos, están en Argentina también, en Argentina acaba de salir Personas Tóxicas y creo que hay algún otro, en fin, hay muchos, los encontraréis también en Perú, en República Dominicana, en muchos de ellos, o sea que no hay excusa. Y si no, también los tenéis en versión ebook, que los podéis adquirir online, mucho más económico, y tenéis los audiolibros, que es como si me estuvierais escuchando a mí, ponéis los cascos y yo, que he pasado horas grabando los audios de mis libros, os los voy contando. ¿Qué más queréis? Tenéis muchas opciones. Bueno, ¿cómo está este chat hoy? Madre mía, ya no me pierdo por aquí. Seguimos. Hola Silvia, el mes pasado empecé a quedar con un chico al que conocí y todo iba muy bien, le hemos conectado al 100%, estábamos los dos muy ilusionados, pensábamos que estábamos en el mismo punto, aunque él había dejado hace poco a su pareja de varios años y tenía todavía algunos flecos sueltos, decía que todavía no había superado del todo, que se sentía culpable en muchas ocasiones. Y bueno, después de todo este tiempo me ha pedido que necesita pensar porque no está al 100% y no sabe si debería dar una segunda oportunidad a su relación anterior, está hecho un lío y bueno, pues yo entiendo que él necesite tiempo, pero yo no sé cómo tengo que actuar, la verdad, porque a mí me duele bastante porque tenía muchas ilusiones puestas y no sé qué hacer, no sé si hacer contacto cero con él. Gracias. Muchas gracias a ti por tu confidencia. Bueno, ¿qué creéis que tiene que hacer con esta persona? ¿Tener paciencia o mandar, decirle puerta y cerrar bien fuerte? Me imagino que ya os lo imagináis, valga la redundancia. Vamos a ver. Cuando nos enamoramos de una persona que hace muy poco que ha cortado con su relación, con la expareja, mal asunto, muy, muy, muy mal asunto. Tenemos el sufrimiento prácticamente en muchos casos garantizado, porque a no ser que sea una de esas situaciones en las que uno corta la relación, pero que el duelo ya lo tiene hecho, ¿no? Que es como que estaban juntos, pero ya no había implicación emocional entre ellos, ya no se amaban, ya es como el día que cortas, pues es una liberación y ya está, y el día siguiente ya puedes empezar una nueva vida. A no ser que sea un caso así, que los hay, pero igual son menos, es un mal asunto enamorarte de alguien que hace muy poco que ha dejado su relación. ¿Por qué? Pues porque puede pasar exactamente esto. O sea, si yo hubiera tenido que escribir una historia tipo de qué ocurre cuando te enamoras de alguien que hace poco que ha cortado con su relación, habría descrito exactamente lo que nos has explicado tú. Exactamente con todo lujo de detalles. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. Es lo que ocurre con más frecuencia, de forma habitual, casi siempre. Entonces, bueno, es importante que lo tengas en cuenta y no hay que tener paciencia. Es decir, cuando desde el momento en el que él está contigo, que se supone que estáis viviendo la etapa de enamoramiento inicial de la relación, y te dice que no sabe si darle otra oportunidad a su expareja, te está demostrando que no ha salido de su relación, te está demostrando que esa persona no se ha desprendido de esa historia, no sé por qué habrá acabado ni quién lo habrá dejado, pero te está demostrando que tiene un enganche con esa persona. Evidentemente, si la relación acabó es porque no funcionaba, pero tampoco tienes que ser tú quien vaya a ilustrarle con esta información.
vive en otra dimensión de enganche. Entonces, yo, si quieres que te dé un consejo, te diría que aceptes, porque acordaros que aceptar es asumir algo que no depende de ti, que aceptes que lo has conocido en un momento inadecuado, que no está preparado y que tienes que seguir tu camino y que cortes, pero de raíz. Antes alguien ponía aquí de raíz, pues aquí sí que tienes que cortar de raíz. Y es posible, ya te avanzo, ¿eh? Y te quiero prevenir, que si tú cortas de raíz, porque puede ser una persona que tiene tendencia a engancharse, porque no se ha desenganchado de su expareja, si tú cortas de raíz, puede ser que entonces, como realmente con su expareja no estaba bien, por eso lo dejaron, puede ser que un día se dé cuenta de que te ha perdido y de que, como en el fondo sabe que con la otra no está bien, que lamente quedarse sin ti, ya que tú eres mucho mejor, seguramente si está enamorado lo siente así, y que entonces vuelva a venir a ti. Y que te diga, sí, 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 lo tengo seguro, 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 pero que al poco tiempo veas que vuelve a tener dudas, ¿no? Y eso es algo que también pasa con mucha frecuencia, es decir, cuando ve que tú le dejas, de repente es como que resurge y renace el máximo interés en ti, de repente lo tiene todo claro, ya zanja lo que tenga que zanjar, pero no lo zanja, y cuando ve que tú ya estás otra vez por él y ya estás relajada, ya te lo crees y tal, luego le vuelven a entrar dudas del otro. Entonces, mi recomendación, de raíz, arrancar y fuera. Y cuando ya lo tenga realmente superado, si quiere, ya sabe dónde encontrarte. Evidentemente esto no es fácil, hay que ser muy fuerte para hacer esto, porque tú tienes ganas de estar con él, pero esto es lo recomendable. A partir de ahí, está en tus manos. Silvia, mi consulta va sobre que, bueno, yo me separé en febrero de este año, motivada porque, bueno, yo no me separaba por el hecho de los niños y tal, y escuchándote me di cuenta de que no era un modelo de relación que quisiera que mis hijos replicaran el día de mañana. La cuestión es que, bueno, al principio él siempre venía a ver a la niña, la llamaba todos los días y tal, pero ya cada vez más, o sea, no la llama, para verla es siempre una historia y terminamos siempre discutiendo porque por ese tema, porque la niña lo echa de menos y lo quiere ver y a mí como madre me duele. Entonces me gustaría que, no sé, yo no puedo seguir discutiendo así con él porque le da la vuelta a la tortilla a todo, al final yo siempre soy la mala de todo, la que lo amarga, y yo ya, ¿qué puedo hacer yo como madre para que mi hija el día de mañana todo ese abandono no le afecte? Gracias, Silvia. Muchas gracias a ti. Vamos a ver, estaba mirando aquí que tenemos varios mensajes parecidos. A ver, lo primero que te diría es que tú no puedes evitar que el hecho de que él ignore a su hija o no le preste suficiente atención o no le dé suficiente cariño con su presencia tenga unas consecuencias en ella. O sea, esto no, lamentándolo mucho, no lo vas a poder evitar, no la puedes proteger de eso. Es su padre es como es la persona que tú has elegido para tener un hijo, entonces lo elegiste así y él funciona de esa forma, no podrás evitarlo. Pero tú te tienes que centrar en ti, en tú darle todo lo que tú consideres que es mejor a nivel de cariño, a nivel de protección, a nivel de presencia, etcétera, ¿no? Una mezcla, ya sabéis, un equilibrio entre proteger y dar afecto y dejar espacio también para que uno experimente y crezca. Pero si ella lo echa de menos, si depende de la edad que tenga, si es muy pequeña, pues evidentemente decirle, no, mira niña, es que tu padre pasa de ti, tampoco es lo más adecuado, eso aún crea más trauma, pero le tienes que decir pues que tiene trabajo, que no puede, le tienes que poner excusas de estas y cuando ya sea un poco mayor le explicas la realidad de lo ocurrido y aparte que ella misma seguramente se va a dar cuenta. Entonces, hasta ahí tú tienes en estos casos que centrarte simplemente en ti. Pero en cualquier caso, ten muy claro que siempre es mejor que hayas tomado la decisión de apartarte de esa historia,
aunque ahora él actúe así, porque seguramente que aunque la niña estuviera en casa con él, él también debía pasar bastante, porque si no tiene interés, tampoco lo tenía teniéndola en casa. Y lo que quiere un niño no es simplemente la presencia física del padre, sino la atención, y seguramente la atención tampoco la tendría. O sea que enhorabuena por haber dado este paso, porque seguro que te ha costado, y ahora simplemente acepta la realidad de cómo es él y acepta que él es así. No hace falta que discutas más, porque si no se da cuenta por sí mismo que tiene que estar presente en la vida de su hija, pues no le pidas peras al olmo, desiste, acéptalo e intenta darle tú todo lo que puedas, y el día de mañana te aseguro que ella lo va a tener muy claro, quién le ha dado y quién no le ha dado. Y las consecuencias de eso, pues ya las sanará, ¿no? Seguramente le iría bien a esta niña, igual que a muchos niños que viven situaciones parecidas, ir a un psicólogo, si puedes llevarla, si es posible, ¿no? Claro, para ir a un psicólogo menor se necesita la aprobación de ambos progenitores, falta ver si él lo entiende y lo acepta, ¿no? También. Bueno, y ya para acabar, estaba viendo que me tenéis aquí con todos estos mensajes. Aquí Raúl, que estábamos comentando antes, que dice, a mí me pasa eso, Silvia. Supongo que te refieres a este mensaje de esta persona que ha tenido una relación con uno que no había superado su relación anterior y le ha dejado, ¿no? Y yo digo que igual después es como que va y viene. Supongo que es esto. Y luego he mirado aquí que Raúl nos pones, yo intento alejarme de la que era mi novia, ¿no? Es decir, entiendo que ella te dejó, pero ella no para, o bien de perseguirme, o de salir de fiesta conmigo. ¿Qué hago para salir totalmente de mi relación con ella? A ver, no recuerdo si fue ella quien te dejó, pero si es ella la que te ha dejado, que ahora me lo confirmarás, si puedes, y me dices que no para de perseguirte o de salir de fiesta contigo, lo que yo te diría es, perdona. O sea, ella no va a salir de fiesta contigo si tú no quieres salir de fiesta con ella, ¿no? Ella no te va a perseguir si tú le pones un límite y le dices, tía, no te quiero ver nunca más. Te aseguro que hay ciertos mensajes expresados de ciertas formas que los entiende todo el mundo. Tú dirás, no, ya se lo he dicho, tal, no. Pero no. Te aseguro que si se lo dices de forma clara y contundente, todos lo entienden el mensaje. Entonces, si ella sigue, o sea, si ella te ha dejado y dices que tú quieres pasar página, pero sigue saliendo de fiesta contigo y de perseguirte, pues perdóname, pero te trata como si fueras un títere, un muñequito con el que hace lo que quiere. Y eres tú quien tienes que dar un golpe encima de la mesa, recoger la dignidad y plantearte qué esperas tú de la vida, qué esperas tú de una relación de pareja. ¿Y hasta cuándo vas a seguir permitiendo que esta chica se ría de ti en tu cara? Esto es lo que te tienes que plantear. Porque si esta persona te ha dejado, si la relación ha acabado y me dices que te persigue y que sale contigo de fiesta, pero entiendo que no está contigo, ya no quiero ni preguntarte si está con otro, pues te está utilizando, se está riendo de ti. Entonces, tú te tienes que plantear cuál es tu cometido en esta historia, de qué va tu vida, de qué va la vida para ti, qué quieres a nivel de relaciones y demás, ¿quieres tener una relación de pareja algún día? ¿Quieres que te respeten o no? ¿O quieres que se sigan riendo de ti? Porque en función de cómo actúes, vas a generar unas cosas, unas conductas, o vas a generar otras. Entonces, aquí no adoptemos, por favor, la postura de es que es ella la que me persigue, es ella la que aparece, es ella la que sale de fiesta conmigo. Perdona. Ella, no, acordaros. Cuando haces esto, hay tres dedos que te señalan a ti. No, ella no, tú. ¿Qué haces tú para impedir eso? Tú eres quien decide cómo quieres vivir, qué quieres hacer, dónde quieres ir y con quién. No le eches, por favor, las culpas a ella, porque aquí el responsable de esta historia eres tú. Si ella te dejó, tienes que pasar página. Y si lo que te ocurre es que has quedado atrapado por dependencia emocional, que, cuidado, quiero dejar una cosa muy clara, yo hablo así porque es la forma que yo tengo de ayudar a despertar, pero no, con esto no quiero que entendáis ni que me río de vuestro sufrimiento, ni que no lo entiendo, por supuesto. Yo sé que la mayoría lo sabéis, pero por si acaso os lo voy a decir, porque yo sé lo que estáis sufriendo. Yo
Raúl, esto que estás explicando, también lo hice. O sea, yo lo hice. En lo que es, la relación que explico en Cuando amar demasiado es depender, hice estas cosas tan, bueno, indescriptiblemente barrio bajeras, entre comillas, de despreciables, de pérdida total de dignidad, de no tener ni una pizca de autoestima. Yo lo hice todo. Y por eso lo entiendo. Y pero como he salido de ahí y he logrado entender todo, pues por eso me duele también vuestro sufrimiento. Es decir, imaginaos, no es que no empatice con vuestro dolor, sino que me genera un tal cabreo saber que estáis sufriendo por eso cuando cruzar al otro lado es tan fácil y está tan cerca la línea, que necesito sacaros de ahí, ¿no? Y necesito que reaccionéis, y necesito que lo entendáis, y que pongáis límites, y que digáis hasta aquí. No me gusta cuando veo que sufrís porque hay personas que se ríen de vosotros. Y se ríen de vosotros, cuidado, no les estoy haciendo culpables. Son víctimas de su propia inconsciencia. Esta chica que se aprovecha de ti, se ríe de ti, no lo hace adrede como una estrategia, lo hace porque también, bueno, se aprovecha, sí, porque igual cuando no tiene nadie con quien salir, pues dice, voy a llamar a este que seguro que estará encantado, ¿no? Porque está ahí como un perrito detrás mío. Igual que también estaba yo en su momento, insisto. Pero esto es lo fácil, pero eres tú quien tienes que hacerte respetar. Eres tú quien tiene que aprender a decir, mira, guapa, yo no quiero esto, aire. Y es que aparte ahora ya no quiero estar contigo ni que tú quisieras estar conmigo, porque con todo este tiempo me has demostrado que ni siquiera te admiro, que ni siquiera admiro cómo eres, por cómo me has tratado, por cómo te has comportado y por todo lo que has hecho. Es que ni siquiera me gustas. Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos atrapados en este tipo de situaciones es más obsesión que otra cosa. Y cuando vemos eso, ¡pim!, es cuando despertamos. Y cuando recogemos nuestra armadura, nos la ponemos y decidimos emprender la nueva etapa del camino de vida que tenemos ante nosotros, con todo ese aprendizaje hecho. Pero solo podemos hacer ese aprendizaje si hemos sufrido. Y lo siento, pero probablemente todos los que estamos aquí ahora en vivo y seguramente también todas las personas, que veo que más de 1000, y todas las personas, miles de visualizaciones que tendrá esto a partir de hoy, todos estáis aquí porque estáis sufriendo o habéis sufrido en algún momento en las relaciones. Porque, insisto, es el sufrimiento el que hace que despertemos. Es el sufrimiento, es sufrir lo que hace que tomemos conciencia de que es importante tener información, es importante tener la educación necesaria en estos temas para no volver a sufrir de la misma manera. Porque al final, cuando sufrimos, o sea, una cosa es el dolor físico, pero el sufrimiento es emocional y el sufrimiento siempre se da porque no sabemos sobrellevar determinadas pérdidas en nuestra vida. Entonces, cuanta más información y educación tengamos, más sabremos encauzar nuestra vida a partir de esa pérdida, más sabremos recoger todo y ponernos en marcha. Y por eso os lo digo. Y Raúl, gracias a ti por compartirlo, gracias por aportarlo, porque a lo mejor gracias a este compartir pones ahí das un golpe y empiezas a crear un cambio en ese sentido, que te pones en marcha y te haces valorar y te haces respetar, porque eso es lo que mereces y lo que debes hacer. Bueno, madre mía, con el Confidencias de hoy, creo que ha sido el más intenso de todos los capítulos. Muchísimas gracias a todos por estos temas tan, tan interesantes. Ahora voy a leer vuestros comentarios porque han sido también muchísimos. Espero haberos aportado la luz que pretendía aportar. Espero haber servido para aclarar algunas cosas. Me encantaría haberos ayudado a pensar, reflexionar o dar alguna vuelta, sea durante el Confidencias o a partir de ahora que acabe, sobre todos estos temas, porque es cuando uno reflexiona, piensa, se hace preguntas, se analiza, cuando dedica un tiempo así, estando a solas, muy importante, es cuando crecemos, es cuando maduramos, cuando hay algo en nuestro interior que cambia y a partir de ahí nos hacemos más fuertes, más conscientes, más maduros y empezamos a diseñar la vida que realmente merecemos y dejamos de perder tiempo al lado de personas con las que no estamos bien y que en muchos casos ni siquiera nos gustan.
Muy bien, pues bueno, ¿veis? Queríais que fuera más largo, ya lo hemos alargado un poco más hoy. Bueno, nada, os mando un beso gigante a todos. Nos veremos la semana que viene, aquí a la misma hora. Y con muchas confidencias más, ya sabéis, los que queráis enviar la vuestra, audios de máximo un minuto sin acelerar la voz, sin acercaros demasiado al micro, sin hablar muy rápido, etcétera, etcétera, alto y claro, a confidencias@silviacongost.com. Un abrazo y gracias, gracias.